En estos dos primeros meses del año 2021, muchos padres de familia se las ingeniarán para poder comprar los útiles escolares, el uniforme y ajustar el pago de la escolaridad de sus hijos con el ingreso del año lectivo. Pero, ¿cómo optimizar los recursos que tienen? Según José Mejía, asesor en finanzas personales, lo esencial no es guiarse por la marca de los productos, sino por la calidad, lo que permite estirar los recursos económicos para este fin. Buscar marcas genéricas y, como decía anteriormente, desde el punto de vista costo-beneficio, que nos rinda la temporada de año escolar. Hay, una serie de proveedores. Yo recomendaría a la gente, y obviamente cada caso va a ser bien particular, pero yo recomendaría que la gente, antes de hacer una compra, haga un estudio de mercado, busque en las diferentes opciones que hay, ¿verdad?, en los centros comerciales y en los mismos mercados. Y donde se sienta más cómodo, donde crea que va a hacer rendir mejor su dinero, que compre ahí. Para evitar estos tipos de limitantes que se atraviesa cada inicio del año, el especialista recomendó a los padres de familias a planificar los gastos de la educación de los hijos, es decir, que ese ahorro pueda salir del pago mensual de su salario o de la entrega del 13º mes del año. El grave problema aquí es que la mayoría de la gente no lo planifica, ¿verdad? Si nosotros planificamos ese evento que estadísticamente se va a dar y lo venimos planificando con la mayor antelación de tiempo posible, vamos a abordar esa situación de una manera ventajosa. Durante un sondeo de precios en el mercado Roberto Güembe, se comprobó que para la vestimenta de un estudiante, incluyendo los zapatos, la inversión ronda los 1.600 córdobas. En el caso de los útiles escolares y la mochila, el costo es de aproximadamente 1.000 a 1.500 córdobas. Y por el lado de la matrícula, si un colegio es privado, su valor sería entre los 1.000 hasta los 4.000 córdobas en dependencia del colegio. Jimmy Romero, Voz TV.